Buenos días, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Café Expreso, donde estamos conversando con los protagonistas de este proceso electoral que ya está en marcha. Y hoy nos acompaña José Pepe Braña, el candidato de Morena y PT para la Diputación Local por el Distrito 14. Bienvenido, candidato. Buenos días, muy amable, muy a gusto aquí por la invitación de Nora y Miguel. Pues aquí estamos. Estaremos platicando. Muchas gracias. Sí. Mi compañera Nora Hernández, como siempre. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, candidato Pepe Braña? Partido Morena, partido PT. Vamos a estar platicando con él para que ustedes conozcan un poco más de lo que es su vida dentro de la política y desde luego lo que trae en el morral para ofrecer a los ciudadanos de su distrito. Acompáñenos. ¿Les parece bien si empezamos por retirarnos el cubrebocas? Aprovechando que ya tenemos aquí la sana distancia, así nos escuchamos un poquito mejor. Candidato, bien lo decía Nora, la idea de estas entrevistas es que la ciudadanía conozca las personas por las cuales podría emitir su voto. ¿Por qué no nos ayuda presentándose? Pues bueno, pues Pepe Braña, que mi nombre es José Braña Mojica. Uh-huh. Bueno, pues soy un padre de familia, ¿verdad? Tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, mi esposa. Y bueno, pues me dedico a lo que estudié. Estudié licenciado en administración de empresas y administro un consorcio de 3 empresas, a eso me dedico. Y pues igual vivo el día al día, igual que pues los ciudadanos de aquí de Victoria, tengo que llevar y también procurar el sustento de mi familia. Y bueno, me gusta pasarla muy bien con mis hijos en los momentos que tengo ratos libres, pero pues bueno, eso. ¿En la política desde cuándo? Mira, de la política tengo desde el 2006 dentro de este movimiento. Participé ya desde antes, ¿verdad? También cuando mi padre también estuvo, fue diputado él aquí por Tamaulipas. Y bueno, en el 2006 fui coordinador nacional de la zona norte del país en la campaña del licenciado Andrés Manuel. Y coordiné 4 estados, es Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y así sucesivamente, pues viví muy de cerca lo que fue el fraude electoral, la verdad. Yo estuve en el Hotel Marquis ahí con ellos, ahí nadie me lo va a contar, yo lo viví ahí, cómo sucedieron las cosas. Nos fuimos a la explanada de Palacio Nacional, ahí vivimos en las casas de campaña, y estuvimos muy de cerca todo. Ahí se creó el gobierno legítimo en aquel entonces. El licenciado crea el gobierno legítimo y a mí me nombran el de la credencialización del gobierno legítimo aquí en Ciudad Victoria. Y sucesivamente en el 2012 participé como operador político en el sur, en Tampico. También estuve participando en la campaña de él, y ahora en el 2018 fui el coordinador estatal de la campaña a las senadurías de Américo Villarreal, bueno, pues la cual ganamos, y pues ahí siempre he estado dentro del movimiento muy de cerca. Siempre he estado dentro del movimiento muy de cerca. Bueno, pues tomando en consideración todo este antecedente que ya trae Pepe Braña con la ideología de Morena y ahora lo que se llama la 4T, platíquenos, ¿cómo lo ha recibido la gente de su distrito ahora que pues anda en plena campaña y ahora sí directamente en busca de votos? Sí, bueno, mi campaña pues ha sido a ras de tierra, o sea, puro recorridos, visitar las colonias, las comunidades, los ejidos. La gente, la verdad que sí me recibe muy bien, nos recibe a todo el equipo, y yo veo eso, que la gente está muy muy golpeada, está muy muy desanimada también. Hay que motivarlos, porque llegan y pues luego te dicen, oye, pues ya queremos votar por ustedes, porque la verdad que estamos muy mal en cuestiones de los servicios básicos y el tema del agua. O sea, todos, no hay uno que no te toque el tema del agua. Siempre es tema del agua, las calles, el alumbrado también. Fíjate que en los ejidos, en las comunidades rurales, más me tocan el tema del alumbrado. Sí. Más que el del agua, ya no se parece tanto el agua, pero lo que son los el alumbrado, cómo te dicen, no tenemos luz, ya está muy oscuro acá.
Y también las calles, ¿verdad? Pero más el alumbrado en ese sentido. Oiga, candidato, ¿cómo ha sido pasar de esa parte que usted menciona, pues detrás de los candidatos, en la parte operativa, en la parte, pues sí, de la operación política, a estar al frente ya en una campaña? ¿Cómo le ha resultado en estas primeras semanas? Sí, sí se siente algo diferente, no es lo mismo estar atrás del escenario, hay que hablar con la verdad, no, se siente, es diferente, la verdad que sí es diferente ya tener ya la responsabilidad de estar al frente de como candidato y sí, sí es muy diferente, pero no, me siento, la verdad que me siento muy, muy bien. Y es una posibilidad que ya tenía tiempo buscando. ¿Cómo surgió Sí, esa búsqueda de una candidatura? sinceramente no, no, no había buscado yo nunca la oportunidad de ser. Me nace por lo mismo, porque también, bueno, pues lo mismo, padezco de los servicios, veo a la gente que ya está desesperada y dije, bueno, ¿por qué no abre el proceso, la coalición, sí, de buscar una aspiración? Y dije, pues ¿por qué no? Pues creo que yo también puedo buscarla. Y pues bueno, dentro de ese proceso me inscribo y me da la oportunidad y pues resulta que sí estoy, que sí puedo participar como aspirante. Nos hacen la primera reunión que nos juntaron, pues ya vi quiénes eran, pues conocidos que ya llevamos ya tiempo aquí. Y dije, no, pues sí se puede hacer. Y bueno, pues fui el favorecido dentro de las encuestas. Por ahí salgo favorecido y pues aquí estoy. Bienvenida a la candidatura y a echarle todo para adelante. Oiga, candidato, ¿y qué tan real es el fenómeno Morena aquí en el estado de Tamaulipas o de manera particular en su distrito? ¿Gana Pepe Braña estas elecciones el próximo 6 de junio? Sí, mira, la verdad es lo que te decía ahorita, uno llega a tocar las puertas, los domicilios, y la gente sí, te recibe muy bien, te recibe muy bien, dicen que ya de quieren darnos la oportunidad a Morena y a PT, a la coalición, que porque pues se sienten ellos abandonados, sienten que no tienen ni los servicios, dicen ellos, oye, pues ya nos surge ya salir a votar por ustedes, quieren probar ese cambio, la verdad. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros le decimos, no, pues somos gente de principios, de valores, al igual que ustedes, sí, gente que tenemos muchos años dentro de este movimiento y eso nos han enseñado, yo lo traigo de familia eso también, y bueno, pues en ese sentido les pido también el voto a ellos y sí les digo, confíen en mí, es la primera vez que participo, no como hay otros que bueno, ya tienen rato en esto, que ya han tenido varios cargos y ahí han estado y me dicen, no, claro que sí, vamos a darle la oportunidad, es como yo percibo también realmente a la ¿Y ciudadanía. cómo ve a su competencia en Acción Nacional, el PRI? ¿A quién ve? Digo, me va a decir que usted va en primer lugar, pero ¿a quién vería como el segundo? Pues mira, yo no sé eso de que si primero, segundo, tercero, yo veo el sentir de la gente, la verdad, ahí palpas cómo estás tú, cómo vas, porque en el puro caminar, en el puro saludar, ahí te das cuenta cómo está la situación. No sé cómo ande realmente ahorita el Acción Nacional, o el PRI o los demás, ¿verdad? Participantes, no sé ni cómo estén ellos haciendo su campaña, hay que respetar eso. Pero sí, yo en el sentir de la ciudadanía, yo veo que sí nos van a dar la oportunidad. O sea, lo siento, luego, luego al tocar al ciudadano, sientes, hasta te abrazan y dicen, vámonos con Morena PT, vámonos con usted. Y también hay que ser realistas, también soy la primera vez que participo en un que otro saludo, pues si te dicen, no, no lo conocíamos. No, pues no me conocían porque es la primera vez que vengo participando, es la primera vez que me da la oportunidad la coalición, pero sí, pero bueno, aquí estoy para que me conozcan, ya les tengo que explicar que pues, tengo un poquito más dentro de este movimiento, esta trayectoria, y que me den la oportunidad porque pues hay gentes que ya estuvieron, que ya están ahí, y que bueno, pues que ahora prueben a Pepe Braña, ¿verdad? Que es una nueva opción, una nueva... Le preguntaba Sí. sobre las posibilidades de triunfo y el fenómeno Morena, porque es un hecho, hoy el presidente no va en las boletas electorales para también estarlos ahí arrastrando de forma positiva, y también por lo que pasó con las designaciones de las candidaturas. Hubo mucha inconformidad. Ayer, antier, el Tribunal Electoral atendió como 200 recursos en contra del Instituto Electoral, pero que eran promovidos por morenistas.
¿Ya sanaron heridas ahí en cuanto a la gente que quedó inconforme? Pues mira, en ese tema sí hemos visto que hay muchas críticas y hay gente inconforme y todo, ¿verdad? Pero mira, sí. En ese sentido, bueno, yo participé, me anoté dentro de, para buscar la aspiración. Uh-huh. Y a mí el que, como ya es que es una coalición, se abre la coalición y los distritos se dividen. Entonces el distrito 14 en el que yo me inscribí sale por el Partido del Trabajo. Entonces en el Partido del Trabajo, bueno, pues sí, nos mandaron llamar a México, estuvimos muy de cerca aquí con el Estado, se hicieron las encuestas correspondientes. Me gustó varias cosas del Partido del Trabajo que no conocí, realmente no conocía, yo ya tenía 5 meses acercándome con ellos. Pero cuando tú te inscribes para que te inscribas como candidato, ahora el partido te pide, fíjate, eso a mí eso me llamó mucho la atención, te pide que tengas un respaldo de una estructura de electoral, o sea, que te representen las casillas, porque si tú no llevas eso, si tú no tienes un respaldo que ya lleves tú para que te representen en las casillas, pues no te registran como candidatos, es un requisito que puso el PT. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a mí me gustó mucho cómo hicieron la metodología y que te garantiza que ya llevas tú una estructura, que dices, bueno, si traes una estructura y ahí está y tela. E incluso claro. Ellos les hablan enfrente de uno, le hacen las llamadas así al azar a 20 personas y ya te dicen, ¿usted está esto para representar al candidato? Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, por el lado de Morena, pues yo respeto también, ¿verdad?, las decisiones del presidente, de Mario Delgado y de ellos, pero bueno, pues son los compañeros que van en coalición, hay que respetar la metodología que ellos usaron también, y en ese sentido es como estamos nosotros trabajando con ellos también en ese sentido. Candidato, ya habrá notado que en la prensa, por ejemplo, se refieren a usted como el sobrino de López Obrador. Sí, sí, sí. ¿Eso le gusta, le disgusta, le sirve, no le sirve? No, mira, como te digo, mira, no lo puedo negar. O sea, sí, hay un parentesco. Mi mamá es prima hermana de Andrés Manuel, del presidente. Uh-huh. Mi mamá es Lucía Mojica Obrador, es prima hermana de él. Uh-huh. Pero bueno, eso no me da motivo a que... O sea, que yo diga, bueno, yo soy el pariente, yo soy... No, nada de eso. Yo por eso siempre los he invitado que conozcan la trayectoria de Pepe Braña, que pues que no tengo, no soy de ahorita, tengo años dentro del movimiento y eso es realmente, o sea, no es que yo sea o que por él esté ahí, pues no tampoco, ¿verdad? Yo tengo mi lucha dentro del movimiento y ahí están los resultados de Pepe Braña, eso es. Claro. Platíquenos un poquito cómo es el proyecto político de Pepe Braña. Ahorita nos hablaba de las demandas, de las necesidades de los electores de su distrito. Sin embargo, usted también debe de traer ahí pues sí. Una propuesta política para ellos. Sí, mira, la propuesta, bueno, número uno, pues estoy levantando todo lo que me va diciendo la ciudadanía. Te digo, hay varias lo que vi ahorita en las colonias, en los ejidos, en las zonas rurales son muy diferentes a las zonas de acá, pero sí el tema aquí es importantísimo, lo del agua, o sea, independientemente de lo que uno traiga, yo te puedo decir que trae otros proyectos, pero hay que atacar primero la prioridad, por ejemplo el agua, el pavimento. En ese sentido es lo que voy a llegar yo a trabajar. ¿Qué es? Pues yo como Pepe Braña voy a llegar a unir, no a dividir. ¿Qué es eso? Pues a buscar inmediatamente bajar los recursos necesarios para echar a andar la segunda línea del acueducto. Por ahí también me han enseñado, se han acercado ingenieros expertos, ¿verdad?, en la materia, en doctores en hidráulica, que me han enseñado hay otro proyecto que me enseñaron que casi ya está terminado, pero bueno, hay que valorarlo. Ahorita el que ya está terminado, ya bien hecho, es el de la segunda línea del acueducto. Y en ese sentido, pues unirnos todos, ¿verdad? Federación, Estado, municipio, legisladores. Yo lo que les digo, sin importar colores, hay que unirnos, porque a veces nos echamos la culpa unos a otros. Por ahí me han comentado que, oye, pues es que dicen que la federación no ha mandado el recurso para la segunda línea del acueducto. Pues sí, pero pues yo también te puedo decir, bueno, y también una ocasión que vino el presidente, le comentó al gobernador, ¿se le debe algo, señor gobernador? Y él dijo que no. Entonces, no podemos estar así. ¿Por qué?
Pues porque los que estamos afectados somos los ciudadanos. Yo también padezco ahorita, llevo 4 días sin agua, estoy batallando. Entonces, los afectados somos nosotros. Ahorita ya no estamos para esa situación, estamos para unirnos todos, sin distinción de colores. Hay que trabajar, hay que unirnos, incluso los medios de comunicación, los empresarios. Victoria está muy necesitado, la verdad, que si no nos unimos no vamos a sacar esto adelante. Y tocar las puertas necesarias allá en México, no venirnos hasta no lograrlo, sea una, dos, tres, lo que sea necesario, pero tenemos que lograr eso. Primero resolver el tema del agua, para mí eso es lo primordial. Luego ya veremos también lo de las calles. Traigo ahí un meter una iniciativa o etiquetar dentro del presupuesto del municipio también que se haga y que se cumpla un cierto número de pavimento dentro del municipio, que se etiquete, no sé, es una idea, 2 kilómetros a lo mejor es poco, 20 cuadras, pero que por ley quede, que el que está prometiendo, la persona, sea de cualquier partido que esté prometiendo que va a arreglar las calles, bueno, es una iniciativa que por ley sea que cuando tú llegues, depende al presupuesto que te corresponde como municipio, pues se haga, ¿verdad? Esa también es otra propuesta, porque es para que el ciudadano se sienta protegido, ¿no? El diputado eso es lo que hace, estar cerca del ciudadano para recoger lo que él trae y nunca soltarlo, estar junto y pegado ahí con él para hacer sus gestiones dentro de las dependencias correspondientes. Eso es lo que vamos a llegar. Yo como Pepe Braña en esa función voy a trabajar muy cerca de las familias de Victoria. Vamos a pasar ahora, candidato, a una parte de la entrevista en la que les hacemos algunas preguntas a los candidatos para que los votantes empiecen a conocer no solo al candidato, sino su persona. Sí. Por ejemplo, nos gustaría preguntarle si le gusta la lectura y si es así, algún libro que hubiera marcado su vida. Mira, tengo que hablar con la verdad, no soy muy lector, la verdad, uh-huh. Sí, he querido agarrar libros y leerlos. No se me da. Pero no se me da, la verdad, no me gusta, a mí me gusta más, en los tiempos que yo tengo libres, me gusta más enseñarle a mis hijos, lugares culturales, llevármelos a, no sé, al río, llevármelos, uh-huh. A conocer el Salto, o sea, cosas que realmente más culturales, uh-huh. Llevármelos a pasear en bicicleta. Me gusta mucho, soy fans de la pesca deportiva, uh-huh. Me gusta mucho la pesca deportiva, me gusta ir con, aquí hay un guía muy bueno aquí en la presa Vicente Guerrero, uh-huh. Donchón, que él te lleva, llevas tus cosas y te lleva a pescar. ¿Qué es la pesca deportiva? Bueno, pues le enseñas a tus hijos cómo ponerle el anzuelo, el curricán, claro. Sacas el pescado, que él mismo lo suelte, porque es pesca deportiva, atrapa y suelta. Yo soy fan de la pesca deportiva. También me gusta mucho andar en bicicleta con ellos. Pero en ese sentido, bueno, a mí me gusta más eso. No soy, la verdad, muy, muy lector. De libros. Por ahí, agarré también el libro ahora, el del 2018, el de Andrés Manuel, y la verdad no me llamó mucho la atención, no me llama mucho la atención los libros. Y por ejemplo, en la historia, en su acercamiento a la política o en su vida personal, ¿algún personaje que lo haya marcado y que haya usted visto como a lo mejor un ejemplo a seguir para usted acercarse más a la política? ¿Quién será? Mira, pues yo estuve con mi padre muy de cerca, él fue diputado local también, y a mí me quedó muy marcado, bueno, mi padre también para mí, me he encontrado muchos amigos y gente que lo conoció a él, y pues bueno, yo también lo conocí, una persona que pues incorruptible, siempre viendo por los demás, a veces yo lo veía que se preocupaba mucho en las noches que tenía que dejar un medicamento cuando él no podía, y cómo le voy a hacer, y es muy humanista. Me marca a mí realmente él, cuando él en tribuna fue el primer diputado que en tribuna renuncia al Partido Revolucionario Institucional, porque él llegó por el PRI, renuncia en tribuna, y a mí me queda muy marcada esa renuncia dentro. Le dolió mucho porque pues él era priista, esos de hueso, sí, colorado, ¿verdad? Sí. Y le dolió mucho, yo veía que sufría mucho, y pues en tribuna renunció,
se va a ser este diputado independiente, él queda sin siglas, y bueno, después ya se incorpora al, en ese entonces al partido del PRD, y eso a mí me marca mucho y es cuando me inspira también a abrirme por el lado de la izquierda, ¿verdad? Del movimiento, de este movimiento que desde entonces pues ahí estoy participando. Mi abuela también me marcó mucho eso. Mi abuela, Lucía Obrador González, ella también, yo la veía, mi abuela a veces no podía, bueno, ya estaba ya grande, muy gordita, no podía caminar, pero líder natural, o sea, ella realmente a mí me sorprendía porque todos los noviembres del año, finales de noviembre, ella hacía una posada en las colonias más necesitadas, y desde ahí, desde su asiento, era impresionante cómo lo hacía, porque le hablaba a directivos, ¿verdad?, que podían apoyarla con juguitos, que con, y ya además ya sabían la fecha, ellos ya solo le hablaban: oiga, doña Lucía, ya va a empezar la posada. ¿Saben qué hacía? Recolectaba todo lo que son los juguetes usados y los que lo apoyaban con nuevos, pero de familiares, de amigos, y juntaba pero un mundo de juguetes, los embolsaba con sus bolsitas de dulces y naranjas, y ya la gente estaba ansiosa por hacerlo. O sea, eso también a mí me motivó mucho, el servir, y ella lo traía ya natural, o sea, ella natural. Ella también me marcó mucho eso en mi vida, el entrar al servir y bueno, a la política, ¿verdad? Candidato, representa a Morena, al PT, nos habló ahí de por ejemplo el antecedente del PRD, de su padre. Sí. ¿Se considera usted un político de izquierda? De izquierda totalmente no, hay que ser realistas, izquierda, derecha, sí, sí me gusta, no soy izquierdista totalmente, y en ese sentido es como me manejo yo, ¿verdad? No soy totalmente no radical. Izquierda, no. Hay que aceptarlo también, ¿no? ¿Quién va a ser el enemigo a vencer para Pepe Braña en este proceso electoral y de manera particular el 6 de junio? Pues mira, es lo que yo te comentaba ahorita, no sé exactamente cómo anden, han sacado y me han enseñado encuestas que voy yo arriba 14 puntos y en otras que 16 puntos, pero mira, las encuestas realmente es lo que te decía, es en el sentir del mismo caminar. Tú te vas dando cuenta cuando la gente te abre la puerta, tocamos, no sé, un ejemplo de 10 casas, nos abren 8 y aceptarlo, y 6, sí. 7 están con nosotros, o sea, te dicen: estamos con ustedes, vamos a participar, y ya nos surge ya un cambio aquí en Ciudad Victoria. Y en ese sentido, bueno, pues yo, en ese sentido es como yo más o menos me siento, que vamos muy bien, ¿verdad?, que vamos muy bien. No sé qué tan lejos o qué tan cerca vengan los demás. No conozco a Mario Ramos. Mario Ramos no lo conozco así de tratarlo. Nunca lo he tratado, la verdad. Pero bueno, sí he visto su trayectoria. He visto que, bueno, que pues que no ha hecho gran cosa por los victorenses, que no ha regresado. Bueno, ellos mismos me lo dicen, no lo digo yo. Uh-huh. Ellos mismos me lo platican y me dicen: es que no lo conocemos, no ha regresado. Cuando sale el tema del PAN ahí, que con la ciudadanía que estoy saludando, a Eiji Filisola la conozco, sí, ella sí la conozco de saludo. Su hermano Coque Filisola fue amigo mío, jugó conmigo fútbol. Son buenas personas, sí los ubico y la conozco bien. Se junta mucho con una prima mía. Y pero también no sé qué tan bien anden la campaña, cómo anden trabajando. En ese sentido, nada más hasta ahí la conozco a ella. Y bueno, los demás realmente no tengo ni el gusto, no sé quiénes sean, ¿verdad? Nunca los he saludado, no sé cómo anden. Candidato, ¿cómo ve al presidente, la actuación del presidente y la popularidad del presidente? Le comento porque a mí por lo menos me pasa que entro a Twitter, sí, y pareciera que está muy mal la popularidad del presidente. Pero luego las estadísticas, las encuestas de popularidad lo ponen muy bien. Sí. ¿Usted en la calle con qué se encuentra? Pues mira, de todo, como te decía, hay gente que, bueno, pues que sí, que hay gente que sí no está, pero la mayoría lo ve bien. O sea, la mayoría de los ciudadanos que yo saludo lo ven muy bien.
incluso a veces no ni a los partidos, ¿verdad? O sea, te dicen directo de él, no al viejito no me lo toques, porque así te dicen, o sea, hay que hablar con la verdad, al viejito ni me lo toquen, estamos con él 100%, vamos a salir a votar, él nos ha apoyado mucho, ha visto por nosotros, y así hay otras señoras que no, a mi papá no me lo toquen, y en ese sentido, bueno, yo veo que pues que se ha sabido él mantener, sí, se ha sabido mantener bien dentro del electorado, y yo en ese sentido veo que sí está bien, yo veo que está muy bien en ese sentido él. Hablando de esa pues popularidad del presidente, ¿qué visión tiene Pepe Braña? Digo, usted va a ser diputado aunque local, ¿qué visión tiene Pepe Braña sobre las acciones precisamente que ha emprendido el gobierno federal de mover o cambiar pues programas, fondos, el campo, etcétera? O sea, muchos sectores se sienten dolidos. Sí. ¿Coincide usted con esa postura del presidente de desaparecer ese tipo de acciones, de programas, que pues para muchos fue un error? Sí, y sí, como te digo, hay veces que te topas con gente que incluso me gusta a mí pararme a debatirles ahí poquito, porque sí, me dicen, no, es que quitaron el Seguro Popular y que y cosas de esas. Le digo, no, pero bueno, ahí está el Insabi, bueno, aquí el gobernador no lo quiso, pero después sí lo quiso. Le digo, ahí está el Insabi, también apoya y está activo, o sea, que no le vengan a contar. Perdón, hay un tema de las guarderías también, sí. También tocan mucho el tema de las guarderías. Yo les digo, porque me ha tocado, es que dicen que pues que ya quitaron lo de las guarderías y ya quitaron lo del Seguro Popular. Entonces yo le digo, y es que dicen eso, le digo, bueno, pero ¿quién dice? Le digo yo a las gentes, que ¿quién dice? No, pues es que dicen, pero dígame quién es el que les dice. Entonces, el tema de las guarderías, pues sí, en ese sentido se quitó que se diera el recurso directamente a las guarderías. ¿Y qué es? ¿En qué sentido se está manejando? Que llegue directamente a la madre que lleva al niño, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo ahorita el gobierno federal es que le llegue el recurso directo a ellos, no que haya varias manos y que por eso llegue menos recurso. Yo le comento a las gentes, ¿usted sabe dónde viven los dueños de las guarderías? ¿Sí sabe que tienen unas casas muy grandes? Entonces se quedan pensando, pues ¿de dónde cree que sacan ustedes ese dinero? Todos tenemos que trabajar, pero también vea cómo viven. Yo lo invito a eso, que no se crean nada más lo que le dicen. O acaba de pasar por aquí los candidatos del PAN, que es lo que traen de moda eso, les digo, no, ya se atacan de la risa. Entonces, en ese sentido, en el campo, me toqué con varias personas de las zonas rurales, y sí hay que aceptarlo, no les ha llegado tampoco ahorita todavía el total de los apoyos como les tocaba antes, como era el Procampo, que se desapareció. Pero bueno, está sembrando vida, poco a poco está llegando Tamaulipas, no ha llegado en su totalidad, hay que aceptarlo, pero no se va a cambiar todo de un día para otro, de la noche a la mañana, sino que pues poco a poco va llegando y va avanzando la cuarta transformación, poco a poco va llegando el gobierno federal dentro de los programas que se están haciendo. Candidato, ya para ir terminando, ¿cómo ve a sus compañeros de fórmula? Es una fórmula pues variada, ¿no? Hay un perfil muy joven, gente con experiencia, un candidato alcalde que va por segunda ocasión. ¿Cómo los ve? Bien, los candidatos de fórmula, pues ahí está Lalo Gatás. Lalo Gatás también tiene dentro del movimiento ya rato, lo veo muy bien, es una persona muy echada para adelante también ahorita, y en ese sentido, bueno, pues estamos trabajando en unidad todos. Él también viene dentro de un proceso que se abrió igual que yo, y bueno, fue el que salió beneficiado. Del otro lado pues está Juan Vital, el profesor, un morenista también que conocí desde el 2016, lo conozco. En el 2018 estuve muy cerca de él, él llevó un cargo ahí dentro de lo electoral, también en la campaña 2018 aquí en el partido de Morena.
Y bueno, el otro es Siyoldi. La verdad no lo conocía, a mí me sorprendió cuando lo nombraron porque no lo veía dentro de, no, claro. de hay que ser hablar se mencionaban con la, muchos otros nombres, no, nada, sí, no andaba era. Ahí Nora, andaba Felipe Garza. Estaban otros candidatos y cuando de repente pues llega Gerardo Iyoldi, la verdad dije, pues ¿de dónde vino Gerardo? Porque no lo conocía, no lo ubicaba. Ya conociéndolo, ya tratándolo, bueno, pues es un chavo también que trae buenas ideas, buenas intenciones, y en ese sentido platicamos con él. Yo platiqué con él y le comenté, oye Gerardo, ¿sabes qué? Tú vienes de parte saliste por el verde ecologista, pues a lo mejor allá hubo algún movimiento político, ¿verdad? Allá en el nacional del partido de Morena y de ustedes, del verde. Pero bueno, en ese sentido necesitamos que te definas tú, que si vas a caminar con los del verde, pues camina con los del verde, o si vas a caminar con los de la coalición PT Morena, camina con nosotros, porque si nos vas a confundir al electorado, claro. eso es real, vas a caminar con nosotros, bueno, defínete. ¿Y cómo lo ha visto? ¿Sí definió? Sí, sí lo he visto que está caminando de este lado con nosotros, él se define y está de este lado caminando con nosotros. Sin quitarse, claro, pues porque él es del verde, pero sí camina del lado de nosotros. Pero ya traía el chaleco. Sí, ya trae el chalequito. Y no se lo quería poner. Sí, no, ya no se lo quita, ya lo trae puesto. Sí, sí, y eso es bueno, ¿verdad? Y él también me ha dado ideas y son buenos. Traen buen equipo ellos, es un cuadro de jóvenes y traen muy buen equipo también que nos sirve a nosotros también. De todos hay que aprender un poco. Y pues en ese sentido estamos trabajando en unidad todos por la fórmula de PT Morena para que pues así salgan a votar, ¿verdad? Completo. Eso le iba a preguntar, ¿ve viable una mayoría de Morena en el Congreso local? ¿Está la posibilidad en el horizonte? Sí, sí, sí veo, la verdad que sí, es lo que te digo. Al menos aquí en Ciudad Victoria yo sí veo que te digo, la gente está muy golpeada y yo siento que sí, la gente nos va a dar la oportunidad a todos los de Morena. Aquí en Ciudad Victoria yo así lo veo. Yo veo que sí van a votar todos parejo por Morena y PT en esta ocasión. Candidato, por último, de mi parte también, un mensaje que quiera mandar a todos los seguidores de Expreso que en este momento lo están viendo. Pues bueno, pues número uno, bueno, pues agradecerles a ustedes la oportunidad. Me da mucho gusto que abran estos espacios, que nos conozcan, que pues a mí me sirve mucho, la verdad. Que conozcan a todos los candidatos y bueno, pues que estoy listo para ser su diputado, que estoy preparado ya y que pues vamos a trabajar, estoy a sus órdenes y bueno, que sepan que cuentan con Pepe Braña y en este 6 de junio les pido que contar con ustedes, ¿sí? Por la fórmula PT, que salgan a votar, que no se les olvide. Yo les digo que participen, ustedes son los que quitan, ustedes son los que ponen y ustedes eligen si quieren seguir igual o quieren que llegue la fórmula de PT Morena y no se les olvide votar por nosotros este 6 de junio. Candidato, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente nos volveremos a ver de aquí a que sea el día de la elección, pues para ver cómo ha ido evolucionando la campaña. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Por la oportunidad. Y gracias, amigos de Expreso, por acompañarnos en esta nueva emisión de Café Expreso. Seguramente nos volveremos a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias.